Bueno, muy buenas tardes y buenas tardes a las personas que nos acompañan a través de la transmisión. Muchas gracias por su asistencia a nuestro café temático del día de hoy, un espacio para compartir experiencias de aula. En el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer una experiencia que involucra animaciones didácticas como apoyo a los cursos de matemáticas. La sesión estará orientada por el profesor Manuel Hernando Sierra Aristizábal, profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad EAFIT. Por conocer un poco de nuestro invitado de hoy, el profesor Manuel Sierra es licenciado en Matemática de la Universidad de Medellín y magíster en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias Básicas en la línea de investigación Lógicas No Clásicas e integrante del grupo de investigación Lógica y Computación. De antemano, el profesor Manuel, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y antes de darle la palabra, unas aclaraciones, el micrófono no amplifica, pero nos permite hacer una captura de audio de todo lo que está pasando y que las personas que están siguiendo la transmisión también nos escuchen mejor. Por lo cual, agradecemos que esperen hasta que tengan el micrófono en sus manos para hacer alguna intervención. Y escucharemos al profesor Manuel durante su exposición y luego de la exposición realizaremos tanto los comentarios como las preguntas. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidos a las personas que nos siguen a través de la transmisión y profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Entonces, comencemos de una vez. Ya aquí tenemos, vamos a hacer animaciones didácticas y este es un proyecto que recibe este nombre. Se llama Animaciones Didácticas como apoyo a los cursos de matemáticas y cálculo y se inició hace 2 años. Se inició de una manera muy tímida y cogió un impulso relativamente fuerte, pues digamos, a principios de este año, que estuve en periodo sabático, que así puedo dedicarme el tiempo completo a él. Entonces, la charla la voy a dividir en 3 partes. Pues primero voy a dar como el soporte teórico de esto, un poco por el lado de la didáctica. Luego entramos a las aplicaciones informáticas propiamente dichas y finalmente una intervención de ustedes, pues para preguntas y comentarios y cosas así. Entonces, comencemos. Aquí en la universidad se tiene un modelo educativo. ¿Cuál es el modelo educativo? Un modelo educativo centrado en el aprendizaje. Entonces, observen, es un modelo centrado en el aprendizaje, no centrado en la docencia. La primera cuestión. Segundo, ¿quién es el protagonista de este, en este modelo educativo? Es el estudiante. O sea, el protagonista no es el profesor, es el estudiante. Ahora, ¿qué tipo de estudiante tenemos nosotros acá en la universidad? Pero los estudiantes pueden ser niños o hasta ancianos. Los que tenemos acá son adolescentes. Ya iniciando ya por la etapa adulta, son adolescentes. Y como adolescentes, esos estudiantes tienen unos problemas, tienen unas desventajas y unas ventajas. En particular, la parte de la regulación emocional está en proceso de maduración. O sea, ahí, eso tiene que ver mucho con la motivación. Hay que jalarlos, es un problema. Es un problema, es delicado. Pero es lo que tenemos. Y, pero por otro lado está un alto potencial cognitivo, es decir, el desarrollo está en la mejor etapa de la vida para aprender. Entonces eso es una ventaja. ¿Qué hay que hacer ahí? Entonces hay que manejar las dos cosas. Una es, digamos, relativamente sencillo de hacer, esta es bastante difícil y no depende únicamente del profesor ni de la universidad, depende de una totalidad. Entonces voy a tratar de profundizar un poquito en esto. Entonces, ¿cuál es la fuerza generada por la regulación emocional? Pues la motivación, todo lo que tiene que ver con la motivación. Lo que el estudiante quiere y que está dispuesto a hacer para conseguir esos objetivos. Que por lo general hay un partido de fútbol entre el estudiante en una clase, o no presenta el examen. Hay esos son problemas relacionados con la motivación. Pues ahí está un poco fuera del alcance de una cosa. Ahora, ¿cómo funciona el potencial cognitivo? Todo lo que tenemos es que funciona mediante la interacción de 2 características del cerebro. Entonces, es interacción, o sea, se requieren las dos. ¿Cuáles son? Por un lado, una base de datos que acumula un fondo de conocimientos. Es el conocimiento que se tiene. Pero, por otro lado, y esto es bien importante, es la capacidad de improvisar a partir de esa información. Y aquí es donde está la creatividad. Y en particular en los adolescentes que se está pasando del pensamiento concreto hacia el pensamiento formal en la universidad, esto es bien importante desarrollar. Entonces pues aquí el papel del profesor tiene que empezar a cambiar, no es el profesor el que le da todo, el que le dice cuáles son, qué es lo que tiene que estudiar, lo que tiene que aprender de memoria para ganar los exámenes, sino que es el que soltarlo para creatividad. Entonces vamos por ese lado. Entonces empecemos por aquí. ¿Para qué evoluciona el cerebro?
Entonces, el cerebro evoluciona para resolver problemas relacionados con la supervivencia en entornos inestables y en movimiento. Así se, pues cuando el, digamos, el prehumano bajó de los árboles y se metió en las estepas del África, le tocó enfrentarse con un mundo muy hostil. Y así fue que se evolucionó. El cerebro no se desarrolló en un salón de estos. Entonces es inestabilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el cerebro es tejido biológico y sigue las reglas de la biología. No sigue ni las reglas de la ciencia, ni de los computadores, ni de las matemáticas. Las reglas de la biología. ¿Qué son qué? La supervivencia del más fuerte. Evolución, pues selección natural. Eso es lo que mueve constantemente. Listo. Entonces, ¿cómo se organiza el aprendizaje? Voy enlazando, entonces sé cómo nosotros, pero estoy enlazando. Entonces, ¿cómo se organiza el aprendizaje? Entonces, buena parte del cerebro está programado para no estar programado. Es lo que se llama el aprendizaje dependiente de la experiencia, que es el que se hace cuando, pues, lo que hacemos todos nosotros después de que pasamos de la niñez y de que salimos por el vientre, que es ese aprendizaje independiente de la experiencia o la espera de la experiencia. ¿Y qué pasa con esto? Que aquí no hay ninguna precisión. Pero estamos hablando de enseñar matemáticas, donde todo es preciso, todo es riguroso, pero el cerebro no funciona de esta forma. Aquí no hay una precisión absoluta. Lo que se tiene es que el conocimiento se organiza alrededor de ciertos conceptos básicos, alrededor de ciertos patrones que guían el pensamiento de cada persona. Y en cada persona esos patrones de, digamos, esos conceptos básicos son diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se inicia el aprendizaje en el cerebro? Entonces, detectando patrones. ¿De qué manera? Analizando el entorno en busca de similitudes. Entonces, lo que pasa es que hay una estructura mental, que son unos conceptos básicos, analiza el entorno, compara con lo que tiene, con los patrones que tiene. Entonces, lo que hay ahí es, el nuevo conocimiento va a depender de alguna manera en la comparación que hace con el conocimiento que ya tiene. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tenemos es, ¿cómo construye un nuevo conocimiento? Entonces, se construye ¿sobre qué? Sobre el conocimiento previo. Entonces, uno puede empezar a mirar ahí, si el nuevo conocimiento se construye sobre el conocimiento anterior, entonces, ¿qué pasa si el conocimiento anterior es deficiente? Que es lo que uno constantemente se encuentra en los cursos de matemáticas. Entonces, hacer un curso de cálculo integral y los estudiantes se los olvidó derivar, si es que alguna vez lo aprendieron. Entonces, ¿cómo introducir? Pues, ¿cómo puede uno construir ese nuevo conocimiento si el conocimiento previo tiene problemas? Entonces, ¿cómo lo debería hacer? ¿Cómo se debe presentar el conocimiento previo? Entonces, se debe presentar de manera progresiva, es decir, no dar una introducción 5 minutos antes de empezar el nuevo tema, sino que hay que planearlo desde afuera y presentarlo durante todo el curso bien repartido, o sea, de manera progresiva, y además procurar que la nueva información, tenga el conocimiento autocontenido. ¿Listo? Va por ahí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí pues, es que el nuevo conocimiento se construye sobre el anterior. Ahora, ¿cómo evoluciona el aprendizaje? Entonces, el cerebro, como es un tejido biológico y sigue las reglas de la biología, entonces se adapta a donde esté. Entonces, se adapta al entorno con el fin de optimizar los recursos. O sea, el cerebro no es como un computador, como esta belleza que yo tengo acá, que tiene una memoria casi infinita, un disco, bueno, en fin. Sino que el cerebro tiene su límite físico, necesita glucosa, necesita oxígeno, necesita descansar. Y si está en un entorno en el que no se, digamos así, y toda la energía se la consume en cosas diferentes al estudio, él no se va a adaptar al estudio, se adapta a ese tipo de entorno. Ahí es donde va a gastar la energía. Entonces, ya tenemos que, ¿cómo evoluciona el aprendizaje? Entonces el cerebro se adapta al entorno que le toque. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces, de la manera darwiniana, la evolución por selección natural. Entonces, ¿qué pasa? Las conexiones más activas se refuerzan y las menos activas se debilitan. Como un músculo. Si usted lo entrena, el músculo se vuelve fuerte. Si no lo entrena, se debilita. Y si nunca lo entrena, pues se atrofia. Entonces, los procesos cognitivos, cuando no se utilizan, simplemente se deterioran. Y eso tiene una consecuencia muy importante. Y es esta que aparece ahí. Que la capacidad de olvidar forma parte del aprendizaje. Uno piensa que la capacidad de olvidar es un defecto que tiene la persona, no. Es decir, la persona para poder aprender algo tiene que olvidar otras cosas. Entonces, forma parte del aprendizaje. Entonces, aquí lo que aparece es, si uno está enseñando matemáticas, está dando una clase a la semana, y está evaluando cada mes, mientras que el estudiante, por decir algo, es un estudiante de sistemas, o un estudiante de diseño, donde lo estén permanentemente trabajando en un proyecto, entonces, ¿quién va a ganar en esa competencia?
Obvio que la de matemáticas se le va a olvidar. Por eso. Listo. Entonces, ¿cuál es el insumo para el nuevo conocimiento? Pues va a ser la percepción que tiene el estudiante de la información disponible. Es decir, de las experiencias que él tiene. Entonces, los insumos no van a ser no las experiencias, sino la percepción que tiene esas experiencias. Que la percepción que tiene cada estudiante es diferente. O sea, el profesor tiene una información que está acá, la pretende transmitir de una forma y piensa que todos los estudiantes van a recibir la información de la misma manera. Y resulta que como cada uno es un ser diferente, cada uno recibe la información de manera distinta. La percibe. Y luego de nuevo, llega de nuevo a la vida, todo está muy bien, todos deben sacar 5 si el resultado no es ese. Es otro. Entonces, depende de esta percepción. Entonces, la pregunta es, ¿de qué depende la percepción? ¿De qué depende? Entonces, depende de la estructura mental imperante del estudiante, pues del aprendiz en este caso, y de esa es personal y subjetiva. Lo que se dice es que cada ser humano tiene un cableado, cada cerebro está cableado de manera diferente. Entonces, ahora aparece un primer problema para la docencia, que es... Desde este punto de vista, entonces, los cursos no deben ser masivos, porque a todos los se les debe enseñar lo mismo, porque todos no aprenden igual. Entonces, la enseñanza debe ser más de tipo individualizado, lo cual es imposible en el sistema económico en el que estamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algo. Listo. Entonces, ¿cómo percibe el cerebro? Pues por los sentidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se debe enfatizar? Los sentidos que sean más potentes. Entonces, ¿cuál es el sentido más potente? El sentido que domina la percepción, el cual ocupa casi el 50% de los recursos del cerebro. ¿Cuál es? La visión, el sentido de la visión, la vista. Ahí está. Entonces, resulta que las presentaciones con imágenes son más eficientes que las textuales y que las orales. Eso es porque así evoluciona el ser humano. Es decir, las necesidades, ¿cuáles son? ¿Cuáles han sido siempre? Es de reproducirse, de transmitir los genes, de vivir, de sobrevivir. Y para eso no se necesita sino detectar los enemigos con los ojos, detectar la pareja con los ojos. Todo con la vista, no necesitaba saber leer, saber escribir, estar en un salón de esto, nada. Así se evolucionó. Entonces, las imágenes. Claro que hay una cosa, el cerebro detecta los textos como imágenes. Es decir, cada letra es una imagen, entonces tampoco pueden ser muchas imágenes, porque es decir, el texto es muy ineficiente, puede ser porque es una sobresaturación de imágenes. Pero lo que tenemos aquí es, ¿cómo potencializar entonces la percepción? Entonces podría ser presentando presentaciones visuales, con presentaciones visuales sencillas, a color, bien importante, y en movimiento. Pero sencillas, porque una presentación visual también es contexto, pero no es sencilla, no es para nada sencilla. Son miles de imágenes, pues, en cada programa en un párrafo. Entonces, y aquí entra el concepto, pues, con el que vamos a ir más adelante con las animaciones. Pues las animaciones son algo muy útil, pues, desde este enfoque que él está dando. Ahora, ¿cómo apropiarse del aprendizaje? Porque el aprendizaje llega, se toma... Luego el estudiante sale de clase y se va a trabajar en su proyecto y vuelve a la semana a clase. Entonces, ¿cómo hacer para apropiarse de él? Entonces, mediante el autodescubrimiento y el contacto con los otros. Entonces, lo que tenemos aquí es, ¿para qué sirve entonces el autodescubrimiento? Pues el autodescubrimiento sirve para activar la construcción del uso del conocimiento significativo. Es decir, cuando una persona descubre, no porque se lo dijeron, sino que realmente se da cuenta de algo, fuera del placer intelectual que se le produce, ya uno dice, entendí. Y una vez que usted entiende, es capaz de hablar y hablar y hablar sobre eso, porque ya entendió. Es decir, uno se da cuenta que un estudiante entendió con solo hablar con él. No es mirando los ejercicios que está resolviendo en los talleres a clase, sino la forma como te hace las preguntas. ¿Ya? Y eso no se le puede dar uno. No le puede encaminar, pero eso es que debe descubrir. Entonces está aquí el asunto del descubrimiento. Ahora, ¿para qué sirve entonces o qué beneficios trae el cotejo con los otros? O sea, interactuar con los demás. Entonces, primero que todo, capacita el desarrollo de estrategias, refina el razonamiento y cataliza el aprendizaje. Es decir, cuando un estudiante habla con otro, le trata de transmitir lo que sabe, o de que el otro le explique, o contraargumentarle, que le contraargumenten, para poder, es decir, eso es así como estoy haciendo en este momento. No es uno capaz de expresar las cosas hasta que al final lo logra hacer. Una vez que lo logra hacer, entonces ya tiene la estrategia de estar razonando bien, que finalmente, o sea, ese es uno de los objetivos que se quiere, de que el estudiante aprenda a razonar.
Entonces, ¿cómo direccionar y respaldar el aprendizaje? Porque tampoco se pueden dejar completamente sueltos como animalitos que hagan lo que quieran, porque ya sabemos qué es lo que se ponen a hacer, son adolescentes. Entonces, hay que organizarlos de alguna manera. Entonces, ¿cómo es? Evaluando. Hay que evaluar durante el proceso. O sea, no la evaluación que se acostumbra a hacer, que es cada mes llega y se evalúa, sacó cero, usted no sabe. Y resulta que al resolver el problema, el estudiante aprendió, entonces sí sabe, pero quedó con cero. Entonces, no es la evaluación en ese sentido, sino la evaluación en el sentido de identificar las necesidades del aprendizaje y responder a ellas. O sea, la evaluación como proceso de aprendizaje, no como medición. Aunque como medición pues no hay que evitar, porque si no tampoco hacen nada. Entonces, esa es la idea. Evaluación formativa. ¿Qué sería lo ideal? Evaluar constantemente, lo cual es imposible por el sistema educativo que tenemos. Con grupos tan grandes, con tan pocas horas para preparar clases, ese tipo de cosas. Entonces, pero hay que hacer algo ahí, hay que hacer algo ahí. Listo. Entonces, ya como completando esta primera parte, ¿cuál es el objetivo puntual del aprendizaje? Entonces es transformar las unidades de información en conocimiento significativo, es decir, entender, comprender. Pero el objetivo del aprendizaje realmente no es ese, ese es solo un objetivo puntual. El objetivo real, el objetivo global a largo plazo es reprogramar la estructura mental que gobiernan los procesos de pensamiento. Es decir, reajustar los patrones de actividad del cerebro. En general, las matemáticas son las mismas, las que se enseñan en la administración, en derecho, en ingeniería matemática, básicamente es lo mismo, son las mismas derivadas, al no cambio las derivadas de derecho no son distintas a las derivadas de matemáticas. Pero una vez que el estudiante ingresa, la forma de razonar de un abogado es muy diferente a la forma de razonar de un ingeniero. ¿Por qué? Porque su estructura mental cambió, a pesar de que cuando iniciaron la carrera 5 años atrás, eran los mismos. Desde el punto de vista intelectual, el mismo cerebro maleable que acá se endurece y hay que tener una estructura más sólida sobre la cual se construye el nuevo conocimiento. Porque una vez que se sale de la adolescencia, ya lo que se aprende no se aprende de la misma manera que aprenden los adolescentes, sino que ya se aprende es sobre lo que se tiene. Ya es más difícil aprender cosas nuevas, no es que no se pueda, pero los adolescentes aprenden cosas nuevas de manera natural. Esa es la manera de aprender de ellos. Los adultos no lo hacen de manera natural, pero tienen una facilidad increíble de aprender sobre lo que ya tienen. O sea, si las bases están bien hechas, es lo que tenemos nosotros todos, ¿verdad? Los adultos que vemos acá, los viejitos. ¿Ya? Uno se vuelve muy fuerte en un área, pero vaya, coge una área nueva. Difícil. Entonces, ese es el objetivo global a largo plazo. Entonces, con todo lo que hemos dicho acá, entonces, finalmente, ¿cuál es el papel del docente? ¿Cuál es el papel de nosotros? Entonces, el papel va a ser, entonces, en esa capacidad de aprender que tiene el estudiante, hay que desarrollarla, hay que potencializarla. Entonces, ¿cuál es el papel del, para qué? Para que aprenda solo. ¿Cuál es el papel, entonces, del docente? Propiciar en el estudiante el desarrollo de la capacidad de aprender. O sea, se debe hacer a un lado y dejarlo aprender. Simplemente orientarlo. Uno piensa que puede ser más difícil, más fácil y realmente más difícil. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que se acaba de decir, ¿cuál es una estrategia? Pues, digamos, la que yo les di hace 4 o 5 años, eso fue cuando hubo la reforma educativa, cuando los cursos cambiaron de 4 a 3 horas, eso hace cuánto fue, hace 5 o 6 años. Pues. 2008. Y vino a tomar como ya forma, pues como muy concreta de lo que uno quiso hacer pues, hace 2 años, ya como para formalizarlo un poco. Entonces, la estrategia metodológica es utilizar programas informáticos interactivos que faciliten y motiven la apropiación del conocimiento por parte del estudiante. O sea, algún material que quede ahí y que con el tiempo, cuando uno muestra, pueda seguir siendo utilizado. Entonces, vamos hacia allá. Bueno, aquí termino la primera parte. De lo que acabo de hablar no es carreta mía, no es que yo no esté inventando nada. Estos son resultados neurocientíficos de los últimos 15 años. Y de pronto un poquito más atrás. Aquí hay 2 textos muy serios, con referencias bibliográficas muy rigurosas, todo basado pues, en un trabajo científico para los que estén interesados. Este es un texto que se consigue por Google Play, por ejemplo, muy interesante. Y este también se consigue aquí en cualquier librería. Los que estén interesados, pues ahí tienen la bibliografía.
Bien. Ahora sí pasemos entonces un poquito más al tema, pues, a los programas informáticos. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño resumen de lo que acabamos de decir. Entonces, no obstante los requisitos didácticos mínimos que deben tener los programas informáticos, sino que las cosas que se hagan, si se tienen en cuenta por lo que se acaba de decir, entonces deben ser, si no consistentes, por lo menos el grado de inconsistencia que tengan con esto que se aparece acá debe ser lo mínimo. Porque de todas maneras, uno como educado no puede hacer lo que quiera. Estamos inmersos en una cultura, en una nación económica, en unas cosas que solo permiten que se actúe de cierta manera. ¿Cierto? Entonces, lo que teníamos era esto. Primero, lo que se haga debe incentivar la participación activa del estudiante, por un lado. Segundo, debe facilitar la detección de patrones, es decir, que el aprendizaje ahí sea más de tipo estructural. Tercero, que incluya el soporte teórico y el conocimiento previo. Que tengan un enfoque visual y que integren todo el conocimiento, que no sean cosas sueltas, sino que estén integradas. Que es más fácil así aprender. Que sean interactivas y flexibles, que propicien el autodescubrimiento, que es bien importante, que promocionen el automonitoreo, es decir, que de alguna forma se incluya la autoevaluación. Y que permitan una aproximación individual. Es decir, que tanto una persona que sepa mucho del tema, como una que sepa muy poco, puedan utilizarla con provecho. Que no creo esto, es que se permita todo y eso no lo pueden tocar sino los de ingeniería matemática, que son dos fuertes. Pues de derecho no, ni los, ¿no? No. Entonces, esa es la idea. No quiero decir que todo eso se pueda cumplir fácil, pero entonces uno se orienta hacia allá, un poco. Entonces, la propuesta que se hizo, pues, entonces, la construcción de programas informáticos que sirvan, pues, para los cursos de cálculo, pues, donde yo me muevo, pero que deben servir también para los cursos de matemáticas. Es que se den en administración y en ese tipo de cosas. Esos programas tienen un nombre, se llaman animaciones didácticas. Entonces, ya entrando pues en materia, entonces, ¿cuáles son las características de una animación didáctica? Primero que todo, tienen un enfoque visual, pues, ese es el meollo del asunto, que el enfoque sea visual, mirar cosas ahí. Que estén diseñadas para responder a las acciones del estudiante, es decir, no es mirar y leer lo que otro dice, sino hacer usted las cosas ahí. Presenten los contenidos de manera interactiva, incluyan la teoría, e incluyan el ejercicio y que la respuesta sea de manera dinámica, de manera que usted inmediatamente se dé cuenta si las cosas le están funcionando o no. ¿Ya? Listo, eso es lo que se ve, lo único que hacen. ¿Y cómo se elaboran estas? Entonces se elaboraron con esta aplicación computacional, con matemática, y los ejecutables están en el formato de complemento computable CDF. Que para visualizarlo no requieren del programa, no requieren saber programar, es un visor simplemente el cual es libre y está disponible en internet. Listo. Eso es todo lo de esta parte. Bueno, esto hablamos enseguida. Voy a pasar entonces ya a las animaciones propiamente dichas. Pues aquí tenemos, esto es un archivo donde se encuentran todas las animaciones didácticas, las que vemos acá. Aquí tenemos, miren, 4, aquí hay otras 3, en fin, hay varias. Inclusive aquí hay una que son unos problemas, entonces requieren una parte. Entonces, las que aparecen acá, cada una de estas son animaciones que a la vez contienen otras animaciones. Entonces, estas se llaman animaciones múltiples. Estas que aparecen aquí. Por ejemplo, esta animación múltiple tiene 16 animaciones individuales. Listo. Entonces, voy a ilustrar, bueno, acá, estas animaciones están disponibles. Supongo que tenemos conexión a internet. No. Bueno, entonces, enseguida la cuadramos. Enseguida nos estamos con. Entonces, voy a ilustrar inicialmente con una muy sencillita esos principios. Entonces, esta de acá, múltiplo de un vector, la veo un poco. Bueno, aquí tenemos 3 puntos, ¿ya? Y aquí tenemos 2 puntos, que entonces, que con ellos vamos a determinar un vector en el plano, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la idea acá? Entonces, queremos hallar un vector que sea múltiplo de este vector y le vamos a ubicar el punto inicial acá, pues sería así.
este vector, entonces es dos veces este vector de acá. Y aquí podemos cambiar entonces ese múltiplo que sea los valores que le queramos dar. Por ejemplo, si aquí le damos el valor de 1, ¿qué debe ocurrir en ese caso? Me debe dar un vector en la misma dirección y de igual magnitud, solo que ubicado en este punto. Aquí tenemos las componentes de los vectores. O sea, aquí está la componente vertical, la componente horizontal, ese segmento dirigido, la información que se tiene ahí. Y aquí vemos pues que los vectores son los mismos como vectores. Listo. Aquí tenemos entonces que la magnitud y dirección, entonces en este caso pues van a ser las mismas. Si cambiamos aquí, por ejemplo, con menos 2, entonces nos va a dar un vector en el sentido contrario, pero del doble de magnitud, como lo podemos apreciar acá, es el doble de magnitud. Entonces tenemos eso. Ahí se puede experimentar, puede cambiar, y ahí pueden aparecer una infinita cantidad de ejercicios. Se le dice al estudiante, escoja usted dos puntos, cuando se determine un vector, escoja otro punto y ubique en ese punto un vector que va a tener la magnitud, pero que va a ser un múltiplo escalar del otro en tal magnitud, usted mismo elígela. Y aquí tenemos la teoría. Se aparece la teoría. Lo que tenemos ahí, lo que se está pidiendo pues. Y aparece la autoevaluación. Entonces, que mire en la forma que se da. Escoge un punto como punto inicial de este segmento dirigido. Es decir, escoja las coordenadas del punto P, escoja las coordenadas del punto Q, escoja las coordenadas de este otro punto. Y así, la vez se encuentra la magnitud y dirección del vector, es decir, el mismo, solo se le dan las pautas, el mismo crea el ejercicio y el mismo puede verificar acá, pues puede verificar acá las respuestas, ahí están las respuestas y se pueden ocultar. Pues hágalo usted y después verifique que sí le dio lo que estaba esperando. Esa es la idea. Y aquí aparecen los créditos y licencias. Pues aparece esto. Pues aquí están, ya tenemos internet. Pues aquí está. Pues acá hay un link a una página web, que es esta, donde aparece, entonces un poquito de la carreta que les eché ahorita, y aquí aparecen entonces, donde se puede descargar ese y ejecutar lo que aparece ahí. Pues cada semestre se está colocando. Por ejemplo, el último que se colocó fue en diciembre del año pasado. Ahorita, a finales de este mes, se colocará esta que aparece hoy, se colocará. Y aparecen otras cosas, pues. Esa información está ahí. Esa es la página. Bien. Otra información que aparece acá, la voy a poner un poquito más grande. Entonces, cada una, aquí está el link de la página de la Universidad de AFI. Está registrada cada animación múltiple que son en este momento un total de 37, está registrada en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, aquí está el link a la página, tiene una licencia Creative Commons con restricciones que es no comercial, con reconocimientos, pero esto es lo que dice acá, es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta animación didáctica, pero debe reconocer los créditos de la obra, no la puede utilizar para fines comerciales y no la puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de ella. Eso durante un tiempo, mientras se corrigen los errores y queda bien en forma. Que ya más adelante ustedes van a quedar completamente libres. Entonces, de momento, úselas, haga lo que quiera con ellas, pero no las toque. No las toque. Listo. Entonces, eso es. Esta es una, como les digo, una muy sencilla. Les voy a mostrar otra un poquito más elaborada. Digamos, aquí tenemos una que son gráficas de funciones en el plano. Una vez que trabaja eso en los cursos más adelante, entonces va a trabajar sobre esas mismas gráficas, digamos, la cuestión de las derivadas. Listo. Entonces, una escogida aquí, la de las funciones. Vale, escojamos esta. Pues acá, digamos, escojamos la cúbica. Entonces, aquí tenemos la ecuación de la función. Entonces, mira, entonces la gráfica. Entonces aparece la gráfica. Aquí tenemos un punto de referencia que en una animación anterior ya se había visto cómo se maneja. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esa función? Entonces es esta. Observen que una aquí, entonces este punto de referencia que tenemos acá, el 1, 2, que es este punto A, entonces lo podemos mover, entonces podemos ubicar la función en diferentes lugares. Bueno, así. Entonces, aquí tenemos un punto sobre la gráfica, este de acá, y las coordenadas son esas, ¿cierto? Esa también la podemos alterar de esta forma. Entonces aquí, mire, estoy recurriendo al conocimiento que es previo. Esto corresponde a una animación anterior. ¿Sí? Entonces dejémosla ahí por el momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos interesados acá? Entonces es en el concepto de graficar la derivada.
pues, o utilizar la gráfica para graficar la vida, para graficar algo, que va a ser que la recta tangente. ¿En dónde? Entonces, la recta tangente en este punto. Entonces, cuando uno se para acá, observen, aparece la gráfica de la función. Aquí aparece entonces la ecuación, entonces me muevo acá, esa recta tangente, yo lo he puesto un poquito, es acá, esta sería. Y lo que tenemos aquí es entonces, esta es la recta tangente, aquí tenemos, la recta tangente a la curva, a la gráfica de esta función en este punto. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esa recta tangente? Entonces, la pendiente de esa recta tangente, en este caso aquí va a ser entonces este punto 5, ¿de dónde sale ese punto 5? Pero ese punto 5 simplemente es la derivada, digo acá entonces, de ese punto 5 va a ser la derivada de esta función que va a ser esta derivada en este punto. Entonces, cuando evaluamos la derivada, tomamos la función, hallamos la derivada y evaluamos este punto en ella, nos da que nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto, o sea, nos daría este 2,61. ¿Listo? Y aquí esto lo podemos poner a jugar. Vamos a ver cómo se comporta, está muy rápido, pongámoslo más lento. Entonces tendríamos eso. Demasiado lento. Igual lo podemos hacer para cualquier curva, pues, digamos esta otra de acá. Es igual. Entonces aquí, igual que en los anteriores, tenemos los aspectos teóricos. Aquí tenemos la teoría. Ya si está muy grande, pues se pone más pequeño. Tenemos la autoevaluación. Un poco. Donde los ejercicios entonces pretenden que el estudiante haga las cosas. Entonces, elijo una función arbitraria, elijo un punto arbitrario sobre la curva, encuentre la derivada, encuentre la ecuación pues, de la recta tangente a la gráfica de esa curva en ese punto. ¿De acuerdo? Igual que en los casos anteriores, entonces tiene acá lo que habíamos mencionado, el nombre, en fin, los créditos, los derechos de autor y toda la cuestión. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora. Entonces ahí tenemos un caso para cálculo 1 que se trabaja aproximadamente en la quinta o sexta clase. Les voy a saltarme ahora a un caso, a cálculo 3. A derivadas parciales que se trabaja entonces un año después, o sea, 2 semestres después. Entonces lo que tenemos acá es, ¿por qué está tan pequeño? Bueno, tengo que trabajar así. Entonces es la misma filosofía, aquí tenemos una serie de funciones, todas son funciones de dos variables que nos van a dar superficie en el espacio, las superficies conocidas. Para visualizarla mejor, entonces podemos mejorar aquí la opacidad, hacerla más opacas o menos. ¿Ya? Pues las podemos ocultar del todo. Escojamos una de ellas, escojamos la primera. Entonces, vamos a hablar de derivadas parciales. Entonces, ¿uno qué hace acá? Pues aquí tenemos un plano, entonces que está haciendo intersección, entonces un plano paralelo al eje, al plano YZ, ¿cierto? Y voy a tener un corte con esa superficie, que se llama la traza. Entonces, para visualizarlo, voy a desaparecer la superficie y observen lo que queda acá. Pues simplemente queda sobre un plano, queda el corte. Voy a ocultar el plano para que quede únicamente el corte. Mirándolo así, entonces queda como que, como una curva en el plano de la animación que acabamos de mirar. Y ahí entonces, ¿cómo vamos a interpretar la recta tangente y la derivada parcial entonces de la misma manera? Pues aquí tenemos que hacer este mismo juego. Entonces miren ahí que sobre este plano, entonces esa derivada parcial en el espacio se está comportando de la misma manera que se comportaba la derivada normal en el plano anterior. Entonces se está tratando de construir sobre el conocimiento previo.
Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente esta variable que tenemos ya acá se está tomando como constante. Entonces, ven que si varía, si se desplaza sobre la superficie, entonces ya vamos a tener una curva diferente. ¿Qué pasó? Estoy moviendo la que no era. Una curva distinta. ¿Ya? Pero en el fondo, entonces, sigue siendo que el mismo principio. Igual puede ocurrir entonces con la otra derivada parcial. ¿De acuerdo? Igual lo demás es igual, entonces vuelve a aparecer acá la teoría, ya la teoría correspondiente para varias variables. Y los ejercicios en el mismo esquema de ejercicios. Entonces eso va generando una estructura mental en el estudiante. Al principio las primeras animaciones va a ser difícil, luego simplemente las animaciones se acostumbra a ellas y la forma de proceder es lo que le va a dar la estructura de pensamiento que uno quiere. Y es de esperar pues que lo que uno dice y lo que uno quiera es lo que se desea, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Como vamos de tiempo, entonces voy a ahorrar un poquito acá. Ahora, eso es por un lado. La primera que se mostró de los vectores, entonces es muy conceptual. Estas segundas que se mostraron acá son relativamente teóricas y ahora voy a mostrar unas que tienen que ver con problemas. Finalmente, en el cálculo se trata todo eso que se hace es para poderlo aplicar. Pues algunos problemas de aplicación, de momento con desde el punto de vista geométrico. Pues por ejemplo, voy a terminar rápido más bien, entonces voy a coger este de acá. Este. Pues aquí tenemos un problema, tal como aparece ahí. Entonces se trata de maximizar el volumen de una caja rectangular que está, si el área lateral es de 20 unidades cuadradas. Entonces sería algo de este estilo. Tenemos una caja rectangular. Lo único que tenemos acá es que la altura va a ser fija. Entonces la pregunta es, ¿cuáles deben ser las dimensiones de esta caja de tal manera que el volumen sea máximo? Sabiendo que el área lateral de la cajita, debe ser constante, el área lateral de esta caja. Igual esa pregunta la podría hacer para la caja si le quito, por ejemplo, la tapa. Entonces que quede sin tapa. Entonces sería un problema, desde el punto de vista estructural sería el mismo problema, pero desde el punto de vista del aprendizaje es un problema diferente. Entonces, en el momento me dicen una cantidad de problemas, por ejemplo acá, ubícamela en esta. Entonces le quito un lado y le quito la tapa, ¿cierto? En el momento en el que si un estudiante realmente aprendió a resolver uno de esos problemas, es capaz de resolverlos todos. Entonces, cuando él diga, ah, no, es que eso es trivial, pues ya entendió, pero en un principio no. Entonces, uno que haría acá, entonces, ¿qué debe tener primero que todo? Entonces, acá, pregunta que uno le haría ahí, encuentre las dimensiones de eso. Pues si la base que es X, entonces encuentre la profundidad que es de acá, donde la altura la tiene fija. ¿Cuál sería entonces cómo encontrar el volumen? Entonces, lo tiene acá. ¿Cómo lo grafica? Te lo grafica de esta forma. Entonces, aquí el volumen aparece con dos variables. Como estamos en cálculo 1, necesitamos reducirle a una variable que nos quede de esta forma. Entonces, ¿de dónde, cómo hizo para obtener esto? Si tiene la fórmula del volumen, aquí tiene el valor de Y, pues lo reemplaza acá y obtiene una variable y ya la puede graficar en el plano. Y ya previamente se ha trabajado como sobre la teoría sobre eso. Entonces, ¿de dónde sacó la Y? Pues de la información que tiene acá, del planteamiento del problema. Ahora, una vez que está ahí, es fácil detectar dónde está el volumen máximo. ¿Cierto? Está ahí, en ese punto. ¿Cierto? En este caso va a corresponder con 3.48. ¿Y cuál sería la figura entonces que el volumen máximo? Sería esta de acá. Sería esta. Esa que aparece ahí. ¿Cierto? Cuando el valor entonces es de 3.48. Pues digamos 3.48, 3.48. Ahí sería el volumen máximo. Ahora, eso desde el punto de vista como conceptual. Desde el punto de vista analítico, entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que dice la teoría que se debe hacer? Pues son el criterio de la primera y de la segunda derivada. El criterio dice, coja la función, hazle la primera derivada, igual a cero, hazle los valores que le hacen a cero, tiene los puntos críticos. De esos puntos críticos, entonces, coja las, hazle la segunda derivada y evalúa el punto crítico. Si el valor le da positivo es un mínimo y si le da negativo es un máximo. Eso dice la teoría. Entonces ya la sabe, entonces aquí la aplica, hace las derivadas, se cree que sí son, ve que en estos valores, que le va a dar 0, es cuanto 3.48, 3.48, entonces aquí la derivada le da,
le da 0, y cuando evalúe ese 3.48 en la segunda derivada le da negativo. Entonces, aún sin tener que dibujar la función, ya sabe que ese valor de 3.48 de la segunda derivada le dio negativa, y la primera le dio 0, va a ser un valor que maximiza, en este caso, que es el volumen, que es lo que se está pidiendo. Y todo eso está aquí en la autoevaluación, se le guía como lo debía hacer. Y tiene ese ejercicio, entonces le plantea otro, ya el valor va distinto, ¿cierto? El máximo en otro punto. Una vez que se entienda que ya ni siquiera hay que hacerlo, es más, puede entrar y hacer una aproximación conceptual a esto sin mirar nada de esto. Entonces, realmente entendió, descríbame cómo funciona eso y por qué hace lo que hace, únicamente con el análisis gráfico, sin entrar a la parte analítica. O al contrario, suprima toda la parte visual y acá únicamente la parte analítica. ¿Listo? Bien, doy por terminada esta parte. Ah, bueno, aquí de pronto, no, aprovecho acá para mencionar algo. Voy a tomar otra, no voy a explicar nada, solo voy a mostrar una cosa acá en esta otra. Digamos, aquí en los créditos y licencias, hay veces entonces uno se apoya en cosas ya hechas. Por ejemplo, acá, entonces hay una referencia, fragmentos del código se tomaron de esta animación que está en este proyecto de Wolfram. Acá. Entonces, observen, aquí, entonces hay varias. Aquí básicamente miren que es una animación sencilla, no incluye la teoría, son las que están puestas aquí en el proyecto Wolfram, que hay 9.591 al momento, sobre diferentes temas, unas muy sencillas, otras muy, muy complicadas, de todo tipo de temas, de todo tipo de cosas, algunas son muy útiles, y el objetivo de ellos es colocarlas para que den ideas y uno pueda utilizar cosas. Por ejemplo, ¿qué utilicé yo de esta? Utilicé estos dibujos, es decir, aprendí cómo se hacen estos dibujos. Cómo se hacen estos dibujitos. Y ahí se hicieron pues muchas de las otras cosas. Bueno, aquí se han publicado algunas, por ejemplo, los de este uno. Cierro, escribimos acá. Digamos, esta, por ejemplo. Entonces, está descargada ya. Uno no las puede subir con toda la teoría. Son muy limitadas para lo que uno puede subir. Digamos, lo que les acabo de presentar no se puede presentar allá para que lo publique. Hay que quitarle una cantidad de cosas, en fin, y para que funcione pues en línea. Pues tenemos esto, es como la proyección de un vector sobre otro. Que son este tipo de cosas. Pues aquí aparece las cosas, aparece por referencial, lo que interesa es el nombre de la universidad, acá donde está, y tiene un sitio permanente. Es difícil publicar allá, a pesar de que hay tantas, hay unos magos que son del mismo web, que tienen 400, 600, ellos mismos. Que está dedicada a eso desde hace 6, 7 años que salió el proyecto. Nosotros somos novatos que colocamos ahí cosas sencillas. Pero son interesantes, pues es un espacio que puede motivar sobre todo a los estudiantes para hacer cosas, obtener algún reconocimiento ahí. Aquí las animaciones se pueden descargar, por ejemplo, en este caso estamos interesados en mirar el código. Miremos el código, eso ocurre para todas ellas. Pues abramoslo acá. Aquí en este caso lo estoy abriendo con el propio Matemática. Y aquí aparece el código de la animación. Entonces, el que se puede tomar, se puede aprender sobre él, se puede modificar, en fin, diferentes cosas. ¿De acuerdo? En matemáticas, sí. En matemáticas. Entonces, el code. Es duro programar en partes, pero tiene cosas que facilitan mucho y se puede trabajar sobre cosas ya hechas. Entonces, una vez que uno hace una animación bien hecha, puede trabajar sobre ella muchas veces y se economiza tiempo. Pero realmente requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. Y lo que no se ve es que la mayor parte del tiempo no se ve. Es decir, uno pierde tiempo, o sea, se gasta el tiempo haciendo un montón de cosas que realmente no las presenta. ¿Por qué? Porque resultan muy complicadas, didácticamente no son presentables, cosas de ese estilo. Listo, ya, pueden preguntar, me pueden ejecutar. Gracias por la presentación de hoy, empiezo. Profe, en primer lugar, muchísimas gracias, creo que hoy utilizaron a medida que iban las palabras, yo fui tomando la lista, yo supongo que fui la única que tomé la lista de las palabras, derivadas, vector, recta, tangente, pendiente, ecuación y curvas,
Y aunque yo sé que es un tema que apasiona a todos los matemáticos, porque a medida que iban hablando, ellos iban como contando los dedos y haciendo los cálculos matemáticos, algunos simplemente estábamos entendiendo un poco los conceptos, yo creo que detrás de su exposición hay dos cosas. La primera es una apreciación personal y la segunda es una pregunta. La primera, cuando usted empezaba a hablar de todos los conocimientos previos que deben tener los estudiantes, lo que llaman desde toda la psicología cognitiva el andamiaje, desde Brunner, que hablaba de cómo un estudiante construye a partir de lo que sabe, y usted nos dejaba en el aire una reflexión muy importante, es si los estudiantes no tienen ese andamiaje, ese conocimiento previo, desde dónde construyen los conocimientos. Entonces creo que allí hay una gran reflexión sobre cómo aprenden los estudiantes y cómo posibilitar otras formas de aprender. Pero realmente yo quiero preguntarle, usted como profesor, ¿cómo llegó a pasar de la recta, los vectores, las derivadas, a empezar a trabajar con estos sistemas de programación, estos sistemas de magos, como dijo usted ahorita, y empezar a hacer esas aproximaciones desde el punto de vista informático? ¿Cuál fue ese punto que de alguna manera le generó esa inquietud, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿con qué parte del grupo de ciencias básicas ha empezado a trabajar en esta área, o si lo trabaja solo? Bueno, la conexión con esta parte informática, con la programación, fue a través de la lógica. Es la única parte donde se podría recuperar un poco eso, el cálculo no lo tiene. Pues tiene su propia lógica, pero no al nivel que se trabaja en los cursos de lógica. ¿Cierto? Ustedes lo saben muy bien. Esa fue la conexión. Y fue uno entrando, primero jugando con el proyecto de Wolfram, con esas. Yo lo hice aproximadamente durante tres años, creo, únicamente trabajando con ellos. Así fue, así toca aprender. Es un programa que es costoso, cuesta $1,000, pues hay que ensayar primero. Esto, una vez que aprendí, entonces esto me llevó tiempo. Una vez que me pude introducir en esto, entonces comencé a pedir apoyo en el departamento. Pues deme tiempo y yo aprendo solo. Y ya cuando hice en el primer semestre, gustaron los resultados, compren el software. Y lo compraron. Entiendo que ya la universidad compró más de una licencia. Para todo el campus. Que hasta el semestre pasado solo había una licencia. Solo había una que lo estaba trabajando, yo que la trabajé durante un año. Y ahí entonces era dedicarle el mayor tiempo posible. El impulso, con algunas de las presentaciones que se lograron hacer, que fueron como cuatro, logró despertar el interés de quién, pues de los jefes, un poco. Y con eso logré que en el semestre pasado, que fue mi periodo sabático, pues que lo estoy terminando, lograr apoyar un gran semestre. O sea, antes del sabático había acá cerca de 160 animaciones individuales, 120 había en ese momento y 360, de 15 múltiples que había en ese momento y 37, o sea, fue un salto grande. O sea, ya hay suficiente material, aunque no está completo, para poder hacer parte de los cursos, los profesores que lo quieran, en salas. Allá hay clases, varias clases de cada uno de los cursos que se pueden dictar en salas, de cálculo 1 y de cálculo 3. No he tocado el cálculo integral. Eso es. En ese sentido, soy un empírico. O sea, en cuestiones de matemáticas, de lógica, en eso soy todo lo contrario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Yo. Profesor, muchas gracias. Digamos que otra sorpresa grata, porque yo conocí el trabajo preliminar que se mostró cuando dio la propuesta de Zavala. Y la sorpresa grata, pues, al darme cuenta y lo que nos ha mostrado, cómo ha logrado multiplicar, digamos, todo este trabajo y la proyección que tiene, ¿cierto? Yo tenía una inquietud que dijo algo que más o menos me la resuelve, y es cómo incorporar esto en los procesos de enseñanza, ¿cierto? O más bien en los de aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Por lo que menciona, entonces es una herramienta que puede empezar ya a ser probada en los cursos, ¿cierto? Ajá. Por los profesores que, digamos, tengan la disposición, ¿cierto? Y quieran complementar, digamos, el trabajo de su materia, pues, en el aula, complementarlo con este tipo de ejercicios. Obviamente habrá que encontrar la manera de que esto se vuelva más estructural en los cursos de cálculo, ¿cierto? Sí, digamos, a través de algunas pruebas piloto que creería yo que deberíamos hacer,
se muestra que realmente hay una ventaja comparativa que uno pues esperaría que sí, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes debe haber ventajas comparativas con y sin estas herramientas. De hecho, eso está probado, pues ustedes seguramente habrán visto, de hecho, publicaciones que muestran cómo este tipo de cosas realmente generan saltos cualitativos, cuantitativos inclusive, en el aprendizaje de los estudiantes. Solamente como comentario hasta ahí, y pregunta es con relación a un trabajo que se está haciendo también en el departamento que lidera el profesor Pedro Vicente, ¿cuál sería como el complemento? Yo sé que de pronto no están muy en este momento en sintonía de lo que cada quien ha adelantado, pues claro que tienen un conocimiento previo, obviamente, del trabajo que hace cada uno, ¿cierto? Pues usted solamente ha estado en sabático en este último semestre. No sé si tengan de pronto algún comentario aquí en caliente, alguna idea o algún tipo de punto de encuentro y de complemento del trabajo que se está haciendo y que también pues apoya el Proyecto 50 y en lo que tiene que ver ya más particularmente el precálculo, ¿cierto? De la llegada de los estudiantes a los cursos de cálculo, pero lo que uno ve es que de alguna manera esto pues debería tener, puede ser una continuación de la estrategia, puede ser que se mezclen, ¿cierto? Que los chicos de precálculo tengan acceso a este tipo de herramientas, no sé. Yo solamente me empiezo a imaginar cosas, pero pensaría que son ustedes los que saben con todo detalle cuáles son las apuestas y desde cuál marco conceptual y, digamos, desde cuáles deseos de aprendizaje los estudiantes están lanzando esta, se están lanzando ambas estrategias, ¿cierto? Si quieren, hasta dónde quieren llevar, ¿de acuerdo? Yo cuento un poquito de lo que he hecho con esto en clase. Digamos, en cálculo, hay un texto guía, que es el mismo texto que se escribió hace 50 años. O sea, se está trabajando con textos que son de enfoque operativo, como texto guía. Entonces, ¿a qué me limito yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Lo que hago yo es, utilizo esto en clase, pero lo utilizo ya no lo utilizan ellos. O sea, se le coloca y ellos lo pueden utilizar en su casa, muchos lo hacen, otros no. Otros inclusive me dicen que no lo haga, que les interesa es que les dé las recetas, pues que no pierda tiempo con eso. Pero entonces lo que hago yo es muestro, esto lo que uno se observa es que motiva mucho, es decir, les despierta, abren los ojos, entienden, se ríen, comentan cosas, sirven la parte de motivación. Ahora, ¿qué es lo que uno quisiera? Lo que uno quisiera es que uno pudiera llevarlos a salas y trabajar con ellos y evaluar sobre eso. El problema es que los cursos de cálculo no están diseñados para evaluar de esta forma. Entonces no se les puede pedir que compren un texto y evaluar de una manera distinta como está ahí, no se puede. Ese es como el gran paso que había que dar. Pero para hacer eso entonces hay que escribir. Pero hay que escribir una cantidad de cosas y para eso se requiere tiempo y se requiere trabajar en equipo. O sea, no se puede hacer ni siquiera un trabajo interdisciplinario, tiene que ser transdisciplinario. O sea, empezar desde diferentes puntos a trabajar desde cero, porque hay que aprender a hacerlo. Esto aparentemente, uno llega y lo presenta, digamos yo, que lo he trabajado un poquito. Una persona inexperta coge esto y se ve bien chotas, como dicen, para no utilizar otros términos. O sea, no es fácil cambiar la forma de hacerlo. Y más si lo que uno quiere es que el estudiante lo trabaje y esté uno pasando por los equipos y pues yo lo maneje. Pues no es sencillo. Entonces, como lo que uno quisiera es llegar allá, llegar y trabajar, se instalen los computadores, vayan trabajando y les voy a hablar sobre eso. ¿Sí? A eso es a lo que uno quisiera llegar. El problema es que requiere mucho tiempo y el tiempo cuesta dinero. Sí, o sea, uno de los limitantes muy grandes que hay en todos estos proyectos es el tiempo, infraestructura. Y como dice Manuel, o sea, hay que hacer es un trabajo interdisciplinario. Pues digamos que hay una pequeña experiencia con este curso que se está montando virtual de iniciación al cálculo. Y coincidimos con Manuel en muchos aspectos de la parte didáctica. O sea, queremos que el estudiante sea el que comprenda las cosas, que al final de hacer un pequeño, de leer algo, pueda solucionar un ejercicio, dos ejercicios, autoevaluarse, tener muchos ejercicios y al final de ese proceso de solución de ejercicios, pues tenga una evaluación concreta, decirle que
hizo tantos ejercicios buenos que pueda devolverse, y en los que tiene malos tener una realimentación de por qué el ejercicio no le quedó bien hecho. Entonces es un trabajo interdisciplinario que requiere tiempo de personas expertas en muchas áreas del conocimiento. O sea, no es fácil. Desde el Ministerio de Educación Nacional, esto que estábamos hablando aquí estos días, ¿cómo es que se llama? De Reda. Reda, pues que el Ministerio quiere construir una base de datos de muchas áreas del conocimiento, y está empezando a integrar pues estos aspectos. Pues entonces uno dice, con los criterios que el Ministerio de Educación Nacional propone, pues yo creo que en el país, si hay uno o dos cursos que puedan ingresar a esa base de datos, sería mucho, ¿sí? Porque los estándares de entrada pues nada más son bastante grandes pues para un curso, para diversas situaciones de aprendizaje. O sea, como dice Manuel, estamos muy, muy en pañales pues con estas cosas. También pues habría que trabajarle muy duro, porque no es fácil de un día para otro decirle a un profesor, mire, cuelgue la tiza y empiece a enseñar con estas herramientas, porque el mismo profesor pues se va a sentir ajeno a poner en el aula de clase todas estas herramientas didácticas, porque también, a pesar de que las escriba y las pueda hacer en el tablero, el mismo profesor tiene que hacer una reconstrucción y una nueva comprensión sobre lo que está viendo en una animación como la que está presentando el profesor Manuel ahí. O sea, no es lo mismo ver una animación estática, una sola, y que el mismo software se la pueda dar miles en un momentico. O sea, cómo cambiarle los parámetros y todas estas cosas, pues el profesor lo construirá de manera teórica, pero muchas veces uno dice, una cosa es verlo teóricamente y otra cosa pues es aprender a interpretarlo desde la gráfica a la ecuación, que son procesos muy, muy distintos. O sea, en clase se trabaja desde la ecuación a la gráfica, pero generalmente estos procesos desde la ecuación, desde la gráfica a la ecuación, no se hace en ese sentido. Desde diversas teorías, entonces, todas estas cuestiones se llaman procesos de significación, procesos de o sea, cuando una persona sabe más que otra de algún concepto. Entonces, una persona sabe más que otra acerca del mismo concepto cuando la persona es capaz ese mismo concepto de representarlo de diversas maneras. O sea, por ejemplo, es capaz de representarlo como una ecuación, reconocer la ecuación, que esa es una parábola. Otra cosa es que la reconozca desde la gráfica. Otra cosa es que lo reconozca desde las propiedades y pueda hacer una aplicación. Entonces, en ese sentido, un concepto, por más sencillo que sea, tiene distintas maneras de comprensión. Y esa comprensión sobre ese mismo concepto, pues no termina para el individuo, o sea, para uno como persona, la comprensión sobre un concepto termina únicamente el día que se muere. Entonces, todas estas cosas son bien interesantes, aportan muchísimo a la didáctica, a la enseñanza de la matemática, pero también se requiere que hacer una reingeniería del profesor. Y entonces muchas veces las instituciones educativas, pues por no centrarnos en la nuestra únicamente, pues no están dispuestas a darse la pela de hacer esa reingeniería con todos con sus docentes, pues para poder llevar pues a nuevas formas de comprensión al aula de clase, para que en definitiva pues los estudiantes puedan hacer esas nuevas comprensiones. Y obviamente pues lo que se quiere es que estas personas que están bajo nuestra tutela pues pudieran hacer nuevas construcciones sobre el conocimiento que tienen y que van adquiriendo nuevamente. Entonces yo veo que pues los dos proyectos tienen muchos puntos en común, y esperamos pues que la universidad y los departamentos encargados de
de hacer que se ejecuten, pues tengan pues toda la intención de seguir apoyando estos procesos. Profesor, pues primero que nada, pues felicitarlo por el gran trabajo que ha hecho. Pues yo soy testigo desde las clases que recibe usted, que usted siempre ha sido muy apoyado pues por las cuestiones de las cosas visuales. Tuve el honor de ver usted lógica y cálculo 3. Me pareció la verdad una experiencia diferente a los demás cursos que venía viendo el cálculo 1 tradicional del profesor en el tablero, solo que copia y luego trate de explicar un ejemplo. Pues la verdad, pues ver cómo ha avanzado todo lo que usted ha hecho hasta el momento, pues es muy grato para mí. Y más que en su momento estoy pues dedicado como también al área pues del aprendizaje y la enseñanza aquí con Proyecto 50, inclusive trabajando con el profesor Pedro Vicente desde la parte del proyecto de iniciación al cálculo. Pues como usted mismo decía, hay estudiantes muy sinceros que le dicen, no, mejor dedíquese simplemente a lo que es, vaya el grano de una vez, y pues se les anota la sinceridad para los estudiantes, y se ve que es, pues también como decía Pedro, pues reforzando un poco, es un proceso de adaptación, no solo de los profesores que están acostumbrados simplemente a que van y dan su clase, como entran, explican y se van, sino también de los estudiantes que también están acostumbrados a este tipo de enseñanza. El uso de cursos virtuales o de animaciones como las que usted hace, me parece que también es algo nuevo para los estudiantes, y que, pues como yo vengo diciendo ya hace ratico, es un proceso de adaptación, o sea, es irlo haciendo poco a poco. Yo pienso que no los puede meter de una, sino como usted mismo lo hace, usted, utilizándolo usted en clase y dejándolo para el estudiante que lo quiera aprovechar. Y pues yo, con todo lo que estoy haciendo, también soy un poquito soñador, me encanta, me apasiona todo este tema, y pues lo que ustedes dicen de combinar los dos proyectos, pues, y los que se vengan, porque no se pueden combinar otras cosas, me parecería genial. O sea, pues si hubiera que hacer algo, pues yo me anoto de una. Pues en esos momentos yo no conocía la matemática, y pues si de la posibilidad, pues sí existe. Más que todo, sí, felicitarlo por el trabajo que ha hecho, me parece muy bueno lo que está haciendo, y la idea de la enseñanza que usted tiene ahora, pues a través de esto, pues la verdad, pues lo felicito. Bro. ¿Algún otro comentario? Voy a pasar, perdón, por acá. Profe, felicitaciones por el proyecto. Me parece que es algo muy motivante en el sentido de tratar de hacer aprendizaje con los estudiantes. En el caso personal, he trabajado con 3 programas durante los casi 3 años que llevo acá, pero me poco más con el Maple. Pues he trabajado mucho con el Maple, el GeoGebra, pero hay algo que es un limitante, me parece, mucho en esta situación de la matemática, y no es tanto el sistema que uno ubique o utilice para llegar a los estudiantes, sino el mismo concepto de la matemática y el cómo se aprende. Me pareció muy importante la introducción, sobre todo con la neurociencia. Y hay una cosa que en los últimos años he investigado, y es que esa apropiación del conocimiento dura aproximadamente más o menos 5 minutos. Y luego de 5 minutos se pierde la concentración y el estudiante ya no quiere ver nada. Y para evitar cálculo, 3 horas, un bloque de 3 horas me parece algo, pues, mucho tiempo, demasiado. Y ese es un limitante que tal vez se puede considerar y es algo que se puede hacer. Entonces, si son 5 minutos y uno puede entrar a evaluar con estos programas, porque eso es lo que nos hace facilitar la enseñanza. Claro, mientras que yo me duro 5 minutos haciendo una gráfica, yo la puedo presentar con una animación. Y la asimilación del conocimiento en ese instante, la aprensión a través de la parte visual, bueno, todo lo que explicó el profesor es muy cierto. También trato de mantenerme al día con el proceso, no psicológico, sino de neurociencia. Entonces, en 5 minutos aprendemos muchas cosas, pero supongamos que las clases fueran de hora y media, son 3 bloques de 3, por lo menos 2 veces a la semana de hora y media, eso hace que la aprensión sea mucho mejor, que las conexiones neuronales se afiancen mejor. Pero un bloque de 3 horas siempre ha sido desastroso. El muchacho lo que piensa es simplemente
es venir al mes y presentar el parcial, como decía el profesor. Entonces, por más que uno se oriente y sepa y maneje y trate de hacer las mejores simulaciones para su clase, hay que también ver cómo se transmite ese conocimiento y sobre todo cómo se aprende, cómo el cerebro se desarrolla, para, sobre todo la matemática. Para nadie es un secreto que la matemática constituye el coco de los pelados, pero tal vez, bueno, no quiero entrar en la parte de neurociencia, no soy experto en eso, pero una de las cosas es que la motivación cerebral se produce en los 5 o 10 minutos al principio. Entonces, para poder ingresar estos sistemas, no importa el mecanismo que uno escoja, el matemática, el Maple, o el GeoGebra, incluso los tres al tiempo uno trata de interactuar, y últimamente trata de interactuar para la parte de que ellos intervengan en ese conocimiento, es el Socrative, que es un programa en línea, para poder estar evaluando constantemente. Entonces, pues como la charla trataba de los sistemas informáticos sobre una clase de cálculo, por ejemplo, entonces me parece muy conveniente uno averiguar siempre y estar al pendiente de qué clase de estos sistemas informáticos podemos llevar a nuestras clases. Pero no sé, queda en tela de juicio esa parte del tiempo. Me parece algo que uno debería... Y las 3 horas se están perdiendo por el sentido... Simplemente estímulo cerebro. Yo sé que, simplemente las investigaciones muestran eso. Los pelados no van a aprender en 3 horas, no porque no puedan, sino porque el tiempo es demasiado. Entonces, eso sería una especie de comentario. Y por el otro lado, la pregunta sería, profesor, una propuesta de evaluación. ¿Cómo evaluar a través de esta, de la herramienta, ya sea por matemática o GeoGebra? Porque eso sería clave. Aún seguimos evaluando a través de un papel. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo trabajo, parto en dos clases. Pues trabajo 1 hora y media. Y la otra 1 hora y media es un taller. Siempre es eso. Pero es un taller, un grupo donde pueden hacer lo que quieran. Y uno orienta ahí, o sea, tratando que ellos aprendan solos ahí. Entonces, uno ve cosas de todo tipo. Hay unos que sacan el portátil, hablan y buscan simplemente el solucionario, qué ejercicio puso y lo copian. Otros se van para el consultorio, profe, ayúdenme aquí, van y después lo llevan. Hay todo tipo de cosas, pues. Y uno los deja, es decir, al fin de cuentas es. Pero lo importante es que uno ahí se da cuenta de la evolución de los estudiantes. Entonces, a partir de la 4.ª, 5.ª clase, uno ya conoce el grupo. Solo por las preguntas que te hacen, ver cómo trabajan, ver ese tipo de cosas. Eso es lo que uno hace, pero de todas maneras los ejercicios que a uno le toca poner son de tipo operativo. Lo que uno quisiera es evaluar con ellas mismas. Explíqueme, digamos, parte conceptual, explíqueme como una animación de esas, tal concepto. Es decir, ¿para qué se utiliza la habilidad, por ejemplo? ¿Por qué utiliza usted la habilidad para solucionar ese problema? Sí. Les explica y ahí uno se da cuenta si sí. Es decir, tratar de sacar ese conocimiento implícito que tiene el estudiante que no se puede transmitir con palabras, que uno se da cuenta que él lo tiene, pero no es capaz de expresarlo. Y si no es capaz de expresarlo, pues mucho menos va a ser capaz de escribirlo en un examen. Pero lo tiene ahí. Es decir, captó la idea, captó las cosas, el problema es que no tiene el lenguaje para expresarlo. Eso es como lo único que uno puede hacer con este, desafortunadamente, pues, o afortunadamente, pues el sistema actual es, pues es, yo le veo de todas maneras ciertas ventajas, y es que uno debe descargar es el trabajo en el estudiante. Lo ideal es que uno no hiciera nada, sino el estudiante está ahí las 3 horas, pero trabajando ahí, y uno lo está orientando. Porque si uno está solo, le hable, no hay manera de que, pero ese es el sistema y tienen que, toca trabajar, el cerebro se tiene que adaptar. Y el que no se adapta perece. Evolución por selección natural, ¿sí? La idea de hoy quisiéramos cerrar este elemento. En primer lugar, darle las gracias a todos los asistentes. En segundo lugar, darle las gracias muy especialmente al profesor. Creo que hoy en este café temático hay dos elementos que son muy importantes y que desde el inicio del café temático han quedado sobre la mesa. El problema no son las derivadas, las tangentes, los vectores,
y toda la lista que el profe hizo. El problema no está en los sistemas informáticos. Creo que no ha sido la preocupación latente en el inicio de esta experiencia, sino que hay un tema muy importante en términos de aprendizaje. Creo que hay una conciencia desde las preguntas que se hicieron, desde la intervención de los profesores, desde la intervención de Mauricio, y hay una preocupación latente de cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo hacer que estos jóvenes que nos llegan hoy puedan tener una apropiación interesante de todo el tema de las matemáticas? Y hoy cuando venía para el café temático, venía con alguien y me decía, yo soy del área de comunicación social y ahora está haciendo una maestría en la universidad y esa asignatura que tiene ahora es matemática financiera. Y ella me decía, yo nunca pensé que me iba a enfrentar a las matemáticas. La verdad es que vengo de un colegio donde tienen buena fortaleza en las matemáticas. Yo nunca fui de las mejores en matemática, pero debo reconocer que hoy me siento tranquila con esta asignatura porque tuve la suerte de encontrar un profesor que trabajó conmigo todas las áreas de las matemáticas aquí en la universidad y cambió mi visión de las matemáticas. Es más, hoy puedo decir que me gustan, hoy no me da susto enfrentarme a las matemáticas ni a una asignatura de ingeniería matemática. Creo que es paradigmático encontrar un estudiante que pueda hablar así, dice, y además recuerdo con mucho cariño a ese profesor, porque lo que no lograron tantos años en la escuela primaria y en la secundaria, lo logró un profesor. Es más, yo creo que podría colocar y empastar en la asignatura, que saqué 5 en esa asignatura. Es más, todo el mundo me decía, pero ¿cómo la voy a tomar con el profesor? Y decía, no solamente tomé una asignatura con él, tomé 3. Y de él aprendí muchísimo, especialmente el gusto por las matemáticas. Entonces creo, profe, que el que uno de sus estudiantes hubiese estado aquí para dar testimonio de lo que ha significado trabajar con este tipo de entornos es un testimonio del reconocimiento de los estudiantes y creo que eso es lo que nos convoca a todos, el poder lograr el aprendizaje en los estudiantes. Y utilizando una palabra que fue muy interesante, fue todo el tema de cómo usted recoge, reconoce y reutiliza conocimiento que ya hay allí en esos entornos. Entonces, a todo el grupo de Ciencias Básicas, porque usted también que es un apoyo individual y colectivo, la verdad es que nuestras felicitaciones. Y desde el Proyecto 50 podemos seguir acompañándolo, profesor. Felicitaciones por su trabajo. Cuando usted dice, estuve en sabático trabajando en todo este proceso y vemos todas esas presentaciones, creo que nos sentimos orgullosos todos y vemos que ha sido un tiempo muy bien invertido. Y bueno, y celebro desde Proyecto 50 a nivel personal que hoy el tema no hubiese estado sentado en los cacharros ni en las fórmulas matemáticas, sino básicamente en cómo posibilitamos nuevos entornos para que los estudiantes puedan aprender mejor. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y a las personas que nos siguieron desde los diferentes entornos virtuales. Recuerden que estos cafés temáticos están grabados y se transmiten en simultáneo. En este momento venimos recibiendo reportes de personas que a lo mejor no están aquí presencialmente, pero que hoy nos acompañan virtualmente. Y para todos, muchísimas gracias. Y profe, a usted, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.